Titulares, Hora 13 Noticias. Geólogos definirán esta tarde futuro de 30 familias en alto riesgo en La Estrella. Continúan problemas en las vías antioqueñas por deslizamientos y pérdida de banca. Alcaldes del suroeste se unen para buscarle salida a crisis invernal. Murindó y Vigía del Fuerte ahora son enormes piscinas. Sus habitantes duermen en canoas. La Universidad de Antioquia se une a campaña a favor de los damnificados por el invierno. Emergencia en zona industrial de Río Negro por volcamiento de camión cisterna con químicos. Alcalde pide intervención del Ministerio de Educación frente a graves irregularidades en el ITM. Entre las denuncias se destaca red de prostitución en la cual estaría implicado uno de sus directivos. El funcionario implicado se defiende y dice que está listo para cualquier investigación. Bomberos de Sabaneta lanzan SOS por falta de máquinas para trabajar. Alcaldía anuncia compra de nuevos carros. En deportes, técnico José Fernando Santa busca soluciones en la defensa de su equipo. Podría regresar Yosimar Mosquera. Ante Cúcuta, los verdes tienen una gran responsabilidad para recobrar la confianza en el hincha. Regresó a su casa en Marinilla la jugadora antioqueña Catalina Usme, quien logró subtítulo con Colombia en Ecuador. Felices regresaron jóvenes que visitaron la NASA gracias a su talento. Y de postre, con baile y mucho flamenco, el Teatro de la Universidad de Medellín celebra sus 25 años y un nuevo reconocimiento para el Águila Descalza. Los detalles al final de la emisión de Hora 13 Noticias. Los espero.